te la juegues tanto. Esta es una buena pregunta. Dice, si pudieras jugarte un título con algún piloto de la historia del motocross, ¿con cuál sería? ¿Con algún título? Con algún imagínate piloto. Que hay tu carrera si me juego con algún piloto mítico para ti. Es que la pregunta está un poco mal hecha, porque si me quiero jugar un título, elijo al más malo, de hecho. Que... Bueno, claro. Eso sí es verdad, es verdad. Eso es verdad. Pero, o ¿Con quién me gustaría pelear? No sé, de la historia. A ver, mi ídolo es Jamie Chervey. Pero jugarme un título con él, pues ese tío era un crack, después de la moto. Pelean una carrera, ¿no? Una buena carrera. O sea, ¿con quién echaría? A mí me gusta las peleas limpias. Así, por ejemplo, con José es complicado, porque si lo adelantas, sabes que la siguiente curva te va a intentar tirar, te va a intentar dar, tienes que esquivarlo. No es una competición que tú disfrutes, estás tenso. Pero hay otros pilotos que no, que puede ir a tope, que te va a adelantar si puede, si no, que puede estar más sano. Por ejemplo, este año he peleado varias veces con Antonio Rodríguez, que está ahora en el AMA, que es venezolano, corría allí con un Honda Brasil este año, y el tío es agresivo y todo, pero si lo pasa no tienes que estar pendiente de que te vaya a tirar, que, o sea, tú puedes ir a tope con él al lado, te va a adelantar si puede, tú lo adelantas, es una pelea así más sana, que como piloto la disfrutas más, esa la disfrutas. Hay otro tipo de piloto que la sufre, ¿no? Porque dice, hostia, si adelanta aquí me va a dar la otra, tengo que mirar a adelantarla aquí, es más complicado, no, es más tenso, no la disfruta tanto. ¿Cómo se llama donde está el mundial? Águeda. Águeda me encanta, donde queda me flipa. Quiero la del mundial allí, las quiero hacer sí o sí. En Portugal hay muy buenos circuitos. En Portugal, mi compañero brasileño, que uno de ellos es portugués, Paulo Alberto, hablo con él, tengo mucho contacto con él, va a venir también a entrenar ahora la semana que viene. Entrenaremos todos juntos y los circuitos allí son bastante técnicos, muchas zonas de dubi, de salto, sus triplecillos, son un poquito más técnicos que aquí y terreno bueno. Toda la parte de Huelva, toda aquella parte más arenosa, la verdad que bastante hay divertido. Hay buen campeonato allí, creo, ¿no? Si amateur, digamos, ¿no? Hay buenas... No recuerdo él si fue el año pasado que vi el calendario y digo, tienen un montón de carreras, ¿no? Allí en Portugal. Tienen bien, el nivel no es mucho porque no hay tantos pilotos buenos así rápido, pero el campeonato está muy bien. No me gusta mucho el horario, que acaban muy tarde, hacen muchas categorías y corren demasiado tarde con el somo de cara, pero la verdad que tanto licencia, inscripciones, todo el tema ese está mucho mejor que aquí en España. No sé si la licencia... Eran 40 euros, que aquí son 500. Poco menos de 500. Y 495, 500. Allí creo que son 40 y la inscripción aquí son 110 pavos y allí creo que es 20. Así o 25. O sea que normal que haya muchos pilotos también. Falta que es una zona pequeña y es difícil que despunten, pero campeonato también. Bueno, mira, dice, ¿te gustan las clásicas? ¿Te gusta el tema? Bueno, me has dicho que en la pandemia restauraste la Kawasaki. ¿Te disfrutas el tema mecánica? ¿Te gusta el tema de los hierros de restaurarlo y eso? No. Pasando olímpicamente. A ver, tu moto la tratas con cariño, me gusta tenerla cuidadita. La 60 estaba decente, no estaba mal, pero bueno, no sabíamos qué hacer, digo, la voy a poner tal como estaba, tal como yo lo sé, y la desmontamos entera, eso sí la disfruté, pero bueno, porque no hay otra cosa que hacer. Normalmente, si estás encerrado en casa, pues disfruta, te buscas cualquier hobby, pero si tengo otra cosa que hacer, prefiero hacer otra cosa. Vale, bueno, pero aquí lo de la primera moto ya la he contestado antes, Carmelo. No, la primera no. Freestyle, no sé... No, he saltado en rampa. Cuando Dani Torres tenía el circuito aquí en Ará, él le gustaba mucho el Supercross, bueno, le gusta. Y aparte, iba yo a entrenar Supercross con él cuando corríamos Campeonato de España, siempre cuando había Campeonato de España Supercross, que tenía un campeonato súper guapo, que son motos, eso era una pasada esos años. Y entrenaba allí mucho y saltábamos en la rampa. Y sí que saltando la rampa. Bien.
Pero vamos, truquito cero, ¿eh? Con alguna Salto pegadita básico, y... salto básico. Nada de tonterías Voy a poquitas. mirar con esto. Sí. Nos enganchamos Vale. a PlayStation Ah, en vale, la pero tú pantalla. sabes por dónde van los tiros, ¿vale? Digo yo, no me pierdo aquí con Sí. esto. La ¿Qué? velocidad, ¿has probado la velocidad? Corrí con 14 años en Jerez, con una copa. Una copa con la TZR50. Ah, mira, mira, mira. Fue de casualidad. Eduardo Cacho tenía una moto preparada que iba a correr Coco, que te comenté antes que. Y al final tenía el límite de edad, no me acuerdo por qué, no podía correr. Y yo estaba corriendo con Eduardo con la 80 y me dijo, ¿quieres probar? Y fuimos, corrí tres carreras. Hice la última, la gané. La última la gané. Además, me acuerdo que estaba en esa época en la Copa Aprilia, era la Copa Yamaha y la Copa Aprilia. Y la Copa Aprilia estaba Julito Simón, que después ganó el Mundial de 125. Y la verdad que me gustó, pero... Mira que me preguntaron, ¿qué hacemos? Ahora viendo con perspectiva, lo mismo era mejor velocidad, pero bueno. Oye, Yo por qué lo vi claro, lo vi claro. Eso, o la moto corría o ahí no hacía nada. Y yo miraba a mi padre, papá, tú eres camionero, aquí no hay de dónde comprar motores ni hay nada, así que yo en el motocross ya me busco la vida, que el tío tiene que ser mejor que yo para ganarme. Aquí, en la velocidad, cualquiera velocidad con muy una moto caro? buena. Velocidad que tengo entendido que es muy caro, ¿no? Aquí hay un chaval que está corriendo en motocross y el padre, o sea, se vinieron de velocidad porque era insostenible. O sea, el motocross le Y parece muy además, barato en comparación con la velocidad. sí, nos quedamos nosotros del mundial, si lo que vale hacer un nacional de un set de eso, un mundial C, como le dicen ahora, de velocidad, es una pasada, te piden una locura. Además, que si no tienes fuera moto, no, que puede ser 10 veces mejor que no, ni te acercas. Ahí hay muchas menos variantes, entonces no hay roderas, si llevas los mejores neumáticos, te agarra más, vamos a correr más. Hay poco, o sea, sí, cuando está todo igualado, el piloto marca diferencia, pero no es como en el motocross, que ahí no, uno malo no te gana en el motocross, en la velocidad uno malo lo mismo te gana. Se nota más la diferencia en tener buena moto. Sí. Oye, ¿por qué el 115? Que eso no lo he encontrado. Digo, mira, llevo toda la semana preparando esto, pero el porqué de tu número no lo he encontrado por ningún lado. 115, cuando firmé por Yamaha Inglaterra, por Yamaha Lixo, el piloto que corría con ellos, que era Andrew McFarlane, que se mató corriendo en Australia, él llevaba el número 15 cuando corrió con ellos. Lo hizo muy bien, que estuvo luchando el título a Cariolis, creo que el primero o el segundo que ganó Cariolis, y dejó muy buen recuerdo allí en el equipo, y cuando llegó me vio el Steve Pearson, que era el jefe todavía. Y me dijo, el estilo, tú te voy a poner 15, que me recuerdas mucho a él. Y empecé a poner 15. Lo que pasa que a mitad de año se lesionó el piloto de 4 y medio y en España yo ya estaba corriendo en 4 y medio porque pusieron esa regla nueva de que más de 23 y yo tenía ya 23. Y al final acabé corriendo para 4 y medio. Ahí tenía el número, creo que era UTMB. Julian B tenía el 15 y me puse el 115. Y ya como ese no lo tenía nadie y podía correr en cualquier lado con él, me lo quedé. Gané así también el mundial con él, de MX3, así que me lo quedé. Bien.